La República Dominicana está a solo horas de participar en su 13ª edición de unos Juegos Olímpicos, cuando se abre el telón de los Juegos de Verano este viernes en Londres. 35 atletas, la mayor cantidad llevada por el país a esta justa, serán los protagonistas criollos que tendrán como misión sonar el himno dominicano en el Reino Unido. Por primera vez, el país se presentó a unos Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, en el 1964. En esa oportunidad, el país estuvo presente con una delegación simbólica de un atleta y un delegado. En los Juegos de México del 1968, República Dominicana se presentó con una delegación de 23 atletas. 4 años después, en los Juegos Olímpicos de Múnich, 1972, el país pudo asistir con una delegación de 5 atletas. Para los Juegos de Montreal del 76, República Dominicana se hizo presente con 12 atletas en los deportes de atletismo y levantamiento de pesas. El primer dominicano en la historia en subir al podio en unas olimpiadas fue Pedro Julio Nolasco, quien ganó bronce en boxeo en las Olimpiadas de Los Ángeles 1984. La mejor participación para República Dominicana en unos Juegos Olímpicos fue Pekín 2008, donde se ganó la medalla de oro en boxeo con Félix Díaz en la categoría superligero y medalla de plata en taekwondo de mano de Gabriel Mercedes en la categoría de 58 kilogramos. En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Félix Sánchez ganó la primera medalla de oro olímpica para el país en los 400 metros con vallas y por primera vez sonó el himno dominicano en unas olimpiadas.